Amy! Keep your voice down. Have no fear. Amy Rose is here. How'd you get here? Well, if you gotta know, I caught a ride with Tails. Are you sure you don't need my help? It looks like you could use it. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. You mean that black hedgehog? Did you see it? Where is it now? If I tell you, will you marry me? No way! I thought I had you this time. Black Hedgehog came here with Dr. Eggman. So, Eggman's behind this, huh? What's all that writing on the wall anyway? Did you write that? Wait for me, Sonic! He's such a brat sometimes. Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Sonic Adventure 2. Para el Xbox One, ya rescatamos a Sonic. Y ahí hice un poco de trampa, usé Lightspeed Dash, aunque aún no lo tenemos. Guiño, guiño. pero aquí lo vamos a conseguir en la siguiente zona. Vénganse por acá. Aquí en esta sección hay que tener mucho cuidado con el ataque teledirigido, porque les puede fallar y se siguen de largo. Pero aquí se suben. Aquí en esta pequeña base está el Lightspeed Dash, lo agarran para poder seguir por aquí. Entonces, esto, destruyan ese avión, destruyan este otro y les dan otros 200 puntos, creo. Este es uno de mis niveles favoritos, nada más que es muy corto. Lo que más me gusta es la música, pero... Y también cómo se ve el agua, me gusta como lo realista que se ve. Más o menos, ¿verdad? Pero... Vamos. Y... ¡Ah! Me falló. Ok. Si suben a los rieles, luego les dan así unos cuantos puntos extra. Vamos al jardín, chao. No. Aquí les voy a enseñar cómo hacer un super combo para conseguir muchos puntos. Mira, lo primero que tienen que hacer es quitar a Mochar del camino. Cargan el Lightspeed Dash, digo el Spin Dash. Suben por aquí. Ay, no es cierto. No vamos a llegar. Sí vamos a llegar, sí vamos a llegar, sí vamos a llegar. ¡Ay, Dios mío! Oh. Bueno, si usan el primer trampolín son 800 puntos y si lo usan así como le hice yo ahorita hasta arriba son 1500, entonces eso ayuda bastante. Pero un mínimo error ahí ya no la cuentas. Aquí estamos en esta última sección otra vez con nuestra tabla improvisada. Agarramos todas las cápsulas, bien. Y... ¡Listo! ¡Boom! That was cool. Yo soy cool. Y tú también lo eres, Sonic. So far, so good. Hey, that's... That blue hedgehog again, of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh, you're not even good enough to be I'll my... Make you eat those. Y aquí tenemos nuestra segunda batalla, no, tercera batalla de jefe contra Shadow. Ahí tienen que esperar a que deje de rebotar por el... ¡Uy! La cámara no ayuda. Aquí nada más son tres golpes. ¡Bao! Y luego se avientan al agua. ¡Woo! Y luego queda ahí el patín de Shadow en la toma de la cámara. No sé por qué. Now before the island blows up with you on it! Blows up?
esta música es otra cosa, o sea. Si no te sube el hype, nada lo hará, en serio. Pero la isla va a explotar, entonces hay que salir de aquí en menos de 8 minutos. Hay que rescatar, bueno, hay que encontrar a Amy y a Tails antes de que la isla explote. Ah, pero en serio esta música, oh, esta parte sobre todo, escuchen. Sí, bueno, no sé si los robots los dejan escuchar, pero... Ah, es otra cosa, en serio, es la gloria. Porque además, otro dato, es Crush 40, son Crush 40 los que hicieron la música. Bueno, Jun Senio, el guitarrista de Crush 40, pero es un genio, honestamente. Ahora, aquí creo que había otro objeto, déjenme ver si es cierto. Porque ahí hay un robot, mira, un robot que está disparando, bueno, saltando granadas. Exacto, aquí creo que estaba la melodía mística, algo así. Creo, no me acuerdo bien, pero ahí hay otro objeto para que lo agarren. Ahí. Luego también otro consejito, si quieren aumentar la velocidad, usen el spin dash y después, justamente después de que lo activan, aprietan B otra vez. Se les queda todo el momentum del spin dash, pero empiezan a correr normal. Entonces eso ayuda para ganar velocidad, eso ayuda bastante. Tenemos el escudo magnético. Así, todos los anillos van a venir a nosotros. No sé si dije esto antes o no, pero... Creo que ahorita ya vieron que pasamos dos cajas, chao. Si abrimos una, sale la llave. Si abrimos la segunda, sale un montón de animalitos. Y si abrimos la tercera, sale un animal así, todo así de lo super raro. Sale un unicornio o un canario. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta para sus chaos. Aquí sumérjanse por ese globo. Ya casi terminamos. Otra vez, vamos, la música. Ah, el hype y la nostalgia que me da, no tienen idea. Vamos, Ani. Aquí hay que apurarse. Apúrate. Ay, sí le di. Con eso consiguen un super combo de puntos. Pero creo que ahora no me lo dieron. ¡Rayos! ¡Yes! That was cool. Just gonna creep. Aquí consiguen los puños metálicos. I know that it's here, I can sense it in my feet. The great emerald's power allows me to feel. I can't see a thing, but it's around somewhere. I gotta know my hand, cause I have no fear. ¿Está aquí enterrada? Ah, no. Ahí está, perfecto. Recuerdan lo que les dije, no usen los radares y consiguen un montón de puntos más. Aquí en la, esta zona se divide entre. Este nivel se divide en tres zonas. La montaña Church, que es esta, o sea, la de la iglesia. La montaña Pumpkin, que es la de hasta acá. Y la montaña del tren Ghost, que es la otra. Y miren, ya encontramos, ya conseguimos la señal de otra esmeralda. Nada más que creo que sí está aquí arriba. Luego son bien tramposas estas esmeraldas. Ah, mira. Es amarilla. De este lado. Por aquí.
¿Eso era eso? Ah, no, aquí está. Perfecto. ¡Ah, me tardé! Ok, entonces, por ley de probabilidad, aquí siempre es una en la Montaña Church, una en la Ghost y una en la Pumpkin. Entonces vamos a ir de regreso a la Church a ver si está. Ahí está, ¿ven? Les dije. Solo que creo que está abajo. Ajá. Enterraron a alguien con la esmeralda. Ahí está. Súper rápido, ¿eh? ¿Qué tal? Boom. Yeah, this is perfect. Exacto. Citizens of Earth, lend me your ears and listen to me very carefully. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist, and soon to be the world's greatest ruler. Now witness the beginning of the greatest empire of all time. Mission Street. Y debo decir que cuando era niño, esa escena de Eggman volando la luna en pedazos fue así como wow. Que luego muchos están diciendo así en la en mensajes, se lo preguntan a Yuji Naka y a Neo Toshima y así a todos los que tuvieron que ver con Sonic, de que por qué en los juegos, en los siguientes juegos de Sonic, no se ve la luna destruida, y es porque estamos viendo el otro lado de la luna. No estamos viendo el... Si llega. ¡Ah, no! Bueno, lo bueno es que aquí atrás está esto, los propulsores. Ya los tenemos. ¡Qué payasada! Pero ahora podemos hacer eso. Y un consejo con los propulsores: si quieren ganar así como un impulso hacia arriba mínimo, háganlo rápido. Así, mira. Suben. Muy poco, pero funciona. Entonces, dejemos que baje esta cosa. Pero sí, o sea, esa escena de la luna en pedazos es icónica en toda la franquicia de Sonic. Pero, ¿qué más? Estoy pensando hasta dónde dejar el video, porque lo que hago es dejarlo en... Oh, el virus. Dejarlo en algún punto en el que la historia, cuando escoges el capítulo, un punto en el que me dejen comenzar donde nos quedamos en el video pasado, como por ejemplo ahorita que este que empezamos con rescatar a Sonic, pero ahorita no me acuerdo bien cuál es el siguiente episodio, porque creo que después de esto hay que ir a Aquatic Mine con Knuckles, entonces no estoy seguro de dónde terminar el ahí. Dónde terminar este video.
si le doy, ahí está. No he hecho la cuenta de con cuántos blancos te dan así los 2000 o los 1000 puntos, pero... Ah, aquí está, sí es cierto. A ver, déjenme ver si me sale un pequeño glitch del que leí el otro, del que vi un video el otro día. Me acordé ahorita, es aquí en Mission Street. Si me sale les explicaré qué es, y si no también, pero déjenme primero llegar ahí a donde tengo que llegar. Se supone es aquí, ¿no? No, ¿dónde era? Espérame, ¿dónde estoy viendo? ¿Dónde está el...? La cámara... Es que... Ah, es ahí atrás. A ver... No. No, es que... No me acuerdo bien... Ya me morí, ¿verdad? Ya. Es que aquí hay un glitch... En el cual pues tienes que agarrar la llave Chao, pero la cámara se queda quieta, se queda lejos de ti. Entonces cuando agarras la llave Chao como que falla, tiene un bug. Y cuando en vez de llevarte al jardín Chao, te lleva a un nivel de prueba que hicieron aquí para el port de Sonic Adventure 2 para Xbox y Xbox 360. Solo que no me salió para nada. Y es que honestamente no me acuerdo bien cómo era, pero tenemos mucho terreno que recuperar ahorita. Es que sí era ahí, porque está aquí la caja Chao. Pero ya no lo voy a intentar, voy a revisar bien. Voy a practicarlo. Y para cuando terminemos la historia, que les dije que voy a dedicar después un video a cada personaje para conseguir el rank A en cada una de sus misiones. Voy a tratar de hacerlo ahí, pero... Como para seguir perdiendo el tiempo ahorita, no. Porque mira, si me quedo aquí quieto... Es que me pierdo bien gacho. Ay, ay, ay. Se supone que es ahí abajo. Pero no, ya. Hay que seguir. Ah, también ahí abajo. Bueno, eso es para cuando tengamos que hacer la otra misión. ¿Ven ese pilar que está ahí solito? Hay una misión ahí abajo, pero no es la misión que tenemos que hacer ahorita. Acá hay un canario y ahí hay un misil para liberarlo, pero no tenemos el cañón necesario, entonces no podemos ir. ¡Ay, no es cierto! Eso nunca me había pasado. ¡Y la cámara no gira! ¿En serio me voy a morir otra vez? Sí. Me falló el salto ahí, o sea, ¿se dieron cuenta? Vean. Ve, ahora sí funcionó. No me dio suficiente altura el salto pasado. ¡Ay, o sea! ¿Qué me está pasando? Otra vez. Wow, esto nunca me había pasado antes, ¿eh? Ah, ya vi qué pasa. O sea, como estás inclinado, el salto de Tails es inclinado igual, pero después se recupera. O sea, como que recupera el momentum. Ok. ¿No creen que están como que exagerando? O sea, ¿en serio? ¿Jets con misiles nada más para capturarme a mí? ¿Quién soy, el Chapo o qué? ¿Pablo Escobar o uno de esos? Ni en sueños vamos a conseguir un rank ahora. ¡Ay! Luego ese puente se nos va a caer encima. ¿En serio vale la pena destruir todo San Francisco nada más para capturarme a mí? ¡Ay!
No, por supuesto que no. ¡Qué humillación! Ok, ahora estamos en Aquatic Mine. Todos los niveles de Knuckles me encantan más que nada por la música. Es un rap, pero es como si fuera Knuckles. O sea, ahorita ahí dijo de que estamos en Aquatic Mine. Y además el ritmo pues es así súper pegajoso. Aquí podemos bajar el nivel del agua. Pero... ah, mira. Que hubiera sido buena idea bajar el nivel del agua de todos modos. Vamos a bajarlo de una vez. Ya encontramos una. Mira, nivel 3. Se bajan. Y ya, no hay nada de agua en ningún lado. Nada más hasta abajo. Ah, pues mira, y luego creo que está aquí la esmeralda. Caja chao. Y luego la cámara que no ayuda en nada. Míralo. ¿Por aquí? Sí, ok. Wow, esos eran fantasmas. yo creo que vamos a hacer este nivel y ya. Entonces yo creo que vamos a tener que... ¿Sí era por aquí? No. Ay, es que... no, sí, regresa. Era más abajo. Ajá. Vamos a agarrar la llave, chao. Cada video lo vamos a terminar con el jardín, chao. Entonces nada, nos falta una y no da señales en ningún lado. Aquí no. Aquí también estamos haciendo como un poquito de trampa porque tenemos el tanque de oxígeno, entonces Knuckles puede aguantar todo el tiempo en el agua. Rouge no, entonces con Rouge sí es un problema. Ah, es por acá. Es en la otra zona de fantasmas entonces. Sí. No, suéltate. Ah, qué pegajoso eres, Knuckles. Uy. Oh my god. No aparece. Estoy encontrando de todo menos la esmeralda. Es que es aquí. Ahí está. Bien. Después del rank E tenemos que recuperarnos. Porfa. Yes. This is perfect. Qué humillación con el rank E, en serio. Ok, entonces vamos para acá. Ya se los presenté a los chaos en el video pasado. Nada más que este... ¿qué le pasa? Tiene hambre. Míralo. Oh. Todo el swag. Dejen que termine. Porque el gorila es para este. Mira, lo agarramos. Se llama Chinis, pues. A ver, agarra a este, el gorila. Boom. Oh, subió de nivel. ¿Dónde está el consentido de la casa? Está dormido. Sorry, man. Pero hay que... ay, hay uno que se está ahogando, en serio. Ay. Otro comió, no sé quién. Se oyó como... ¡ah! Sube bien el nivel de nadar. Sí. Tenemos que subirle todo lo que podamos de aquí hasta que terminemos todas las historias. Para después hacer los videos de las carreras, chao. Y te falta este último. Ahí está, fly. Bien.
subió de nivel 17. No está mal. Ahora déjenme revisar. Está bien dormidito. El azul todavía no nace. Wow. Oh. ¿Quién eres tú? Cody, no puedes nadar aún. ¿Tú qué? ¿Qué haces? Hola. No sé qué es eso, pero hola. Ese es un... ¿No? Ok, ya dijo que no. Nunca me habían hecho eso, ¿qué? Oye, la aurora le cambió de color. Eso es lo que estaba haciendo, wow. Ok. Vaya, vaya. Bueno, ya fue todo. Este no se ha dormido todavía. Está bien dormido, este está paseando. Este ya se sentó ahí. Shiny está aquí en privado, algo está planeando. Pues creo que ya eso es todo. Vámonos de aquí. Ok, eso fue todo por este video. Nada más, lo único que voy a hacer es cambiar el tema para los próximos videos. Ya pusimos a Knuckles. Vamos a poner a Tails. Y pues ya, eso es todo. En el siguiente video vamos a ir a la ruta 101, creo, se llama, el de Tails. Y después vamos a ir a... Pyramid Cave, no, Hidden Base y Pyramid Cave con Sonic, otro de mis niveles favoritos. Así que si te gustó este video, por favor dale like, favoritos, suscríbete por favor por todos esos fails que tuvimos en Mission Street, me los merezco. Y nos veremos en el siguiente video. Una vez más, gracias por ver. Esto es Immortal Games, yo soy Immortal Abdi, cuídense, chao.